Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina. Jornadas federales contra la violencia de género. Y hoy estamos aquí en el edificio de la mujer en Ushuaia y vamos a entrar para ver qué es lo que están haciendo y cuáles son las actividades. Recién acaba de dar unas palabras muy, pero muy importantes y obviamente invitando a aquellas mujeres que están pasando en situaciones muy complicadas por el tema de la violencia, se vayan acercando aquí. ¿Cómo te va, Natacha? Muy bien, Charlie, buenas tardes. Bueno, bienvenidos, bienvenidas, como decimos siempre. Para nosotras hoy es un día muy importante, se está llevando adelante esta acción federal en todo el país de manera simultánea. En el día de la erradicación de la violencia por motivos de género, el Ministerio de las Mujeres, a través de las coordinaciones del programa Acercar Derechos, está ejecutando esta misma actividad en distintas plazas de la ciudad. Nosotras, por una cuestión climática, nos tuvimos que trasladar hacia el interior de la Casa de la Mujer, que afortunadamente el intendente Walter Woto haya tomado la decisión política de que haya políticas públicas con perspectiva de género, creando la Secretaría de la Mujer. Generando el espacio para que se cree esta casa, para nosotros es muy importante porque nos permite llevar adelante estas actividades como la que estamos desarrollando hoy. Hoy un día significativo, pero en realidad todos los días, ¿no? Es significativo, es muy de estar con el trabajo, de estar atento siempre con alguna mujer que esté pasando algún tipo de violencia. Sí, así es. Y no solamente de trabajar en lo que es la contención y el acompañamiento y el asesoramiento legal a las mujeres y personas LGBTI que atraviesan situaciones de violencia de género, sino también el trabajo que se viene realizando desde la Secretaría de la Mujer, que hoy encabeza Sabrina Marcucci, para trabajar en el empoderamiento y en la autonomía de las mujeres. Esto es clave porque justamente garantizar la autonomía económica permite que las mujeres no estén sometidas en situaciones, en relaciones de violencia por motivos de género. Entonces, es clave esta decisión que se tomó allá por el 2017, cuando Laura Ávila, nuestra actual concejala, era secretaria de la Mujer. Se creó el programa Mujer Emprendedoras, que justamente lo que busca es fomentar eso. Se compraron herramientas, se generaron emprendimientos a partir de eso, y el acompañamiento que se está realizando el día de hoy tiene que ver en torno a eso. Por eso también para nosotras era importante que hoy estén presentes las emprendedoras, que puedan mostrar y vender sus productos. Para nosotras es importante porque tiene que ver con esta decisión de acompañar la autonomía de las mujeres. Hace un rato te preguntaba, en otra entrevista, te preguntaba si había posibilidad de dar un mensaje a aquella mujer que en este momento por ahí está viendo esta nota y bueno, no se puede acercar a este lugar por miedo o por un montón de razones. El mensaje para ellas es que sepan que no están solas, que hay equipos acá acompañándolas. Está en la Secretaría de la Mujer y el Ministerio de las Mujeres con equipos humanos muy, muy agradables. Se pueden acercar cuando quieran. Nosotras ahora tenemos un horario ampliado que es de 9 a 19 horas. Pueden venir en el momento que lo soliciten también. Hablar de la existencia de la línea 144, que es una línea que funciona las 24 horas todos los días y pueden recibir el acompañamiento que necesiten. En esa línea van a poder llamar, van a ser asesorados y después nos derivan a nosotras para que reciban el acompañamiento de manera presencial. No están solas. Yo sé que es difícil entender que muchas veces en las situaciones de violencia por motivos de género nos hacen creer que estamos solas, que nadie nos va a escuchar, que nadie nos va a acompañar, y no es así. Nosotras estamos acá para acompañarlas. Ya te lo contaron, dentro del edificio de la mujer, aquí, presidenta Cristina Fernández, y nosotros te lo contamos a través de Data 7 y Canal 12, el informativo de la web. Data 7 Noticias, Ushuaia, Tierra del Fuego, Argentina.